Bueno, señores, ahora venimos con un plato que ya no sería entremés, sino un postre de cierre. Y es precisamente el caso Venezuela. Estados Unidos está ofreciendo 15 millones de dólares por la captura del distinguido señor Nicolás Maduro, 10 millones por Diosdado Cabello, por el general Padrino López, y no me acuerdo Clever, si... Clever, que sí o quién. Sí, exactamente, un Clever la vaina. Ya hay dos que se han entregado, exactamente. Clever se entregó, exactamente, exacto. O sea, del grupo de abajo de los 10 millones, hay dos que se han entregado. Se entregó porque estaba en Colombia. Exactamente, ya, pero hay dos que se entregaron. Lo voy a reseñar. Hay dos que decidieron entregarse a las autoridades. Hay un famoso El Pollo, que no recuerdo, Hugo algo, pero no hay ningún problema. Hugo Carvajal, alias El Pollo, también se entregó para servir de testigos de cargo ante la Fiscalía de los Estados Unidos por los cargos que se le imputan a Nicolás Maduro de narcotráfico, terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál será la suerte de Nicolás Maduro a partir de ahora? Yo no quiero estar metido en sus zapatos. Que se haya fumado los mejores cigarros, que haya disfrutado de las mieles del poder, que haya sido muy inteligente con el tema de lo que es el manejo de los gobiernos, excelente. Pero, el único ser humano de la actualidad que viajó al futuro y volvió. Ah, exactamente, pero así, vuelvo y repito, yo no creo saludable hacer gobierno, porque la situación que se está viviendo en Venezuela en estos momentos, donde yo viví y de donde pues precisamente es mi hija, porque nació en el estado Nueva Esparta, que es la isla de Margarita, en los años 90, lo que era Margarita y lo que es hoy, eso es, no hay punto de comparación. Yo no quiero criticar la política de gobierno de ningún país, pero sí también quiero hacer un llamado al mundo, porque la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela, que venía de venirse, porque los venezolanos se les fue la mano, se olvidaron de Dios, si es que en algún momento llegaron a creer en él, pero se apoyaron en el dinero, en la Dolce Vita, se les tildó de los tabaratos dame todo, porque iban a los Estados Unidos y si una cosa costaba 100, ellos decían dame dos, porque se la encontraba muy barata. Todos los apartamentos de Brickell Avenue. Mencionaste la isla Margarita. Sí. Entonces, se está denunciando internacionalmente de que se están dando unos vuelos privados. Tú sabes que Venezuela es un gran productor de oro. Claro, de hecho, claro que sí. Hay una corriente de oro venezolano, claro, que llega a los Estados Unidos. Ciudad Bolívar. En la República Dominicana, claro, de contrabando, hay una corriente de oro que viene de allá para acá y de aquí va a los Yo viví de ese negocio. Hay una serie de vuelos que están saliendo de distintos puntos de Venezuela, ahí la Margarita, y nunca llegan. No, llegan a Portugal. Este mismo avión aterriza en Marruecos. En Portugal. Oye, ¿cómo es? Y Marruecos. Hay Marruecos. Están en Marruecos. Bueno. Llenos de una serie de figuras con muchísimo oro. Yo le doy a Maduro en el poder hasta abril. Sí, hasta abril. Y creo que me estoy excediendo porque estamos a 29. Faltan dos días. Me pasé, Melchor. ¿Y por qué hasta abril? ¿Eh? ¿Por qué hasta abril? Tú no viste el expediente que le hicieron los americanos de que ellos lo acusan. Para poner una fecha, no, para no pecar, no, pero la situación de Maduro está sumamente delicada. Oye, lo acusan de ser el socio de Rafael Caro Quintero. Sí. Caro Quintero, yo no sé si ustedes se acuerdan. En los años 83-84, era el narcotraficante, que le decían el narco de narco. De narco. Era el dueño de toda la droga que iba de México. Dale pausa. Oye, han habido dos personas que se le han adjudicado el tema de Capo di Tutti Capi, así es que se llama, que son Carlos Quintero, que fue quien mandó a matar, a Quique Camarena, exactamente. No, 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 sí. Sí, fue el que lo mandó a ejecutar. ¿Quién que lo mandó? Lo mató él mismo. Particularmente, y después él mismo lo ejecutó, porque era un sicario. O sea, estamos hablando de una persona sin sangre en las venas. Es un elemento sicario, el narcotraficante por genética, un elemento que se ligó con los más bajos estratos de lo que fue el narcotráfico en México, cundó a Estados Unidos de droga, y su nombre queda marcado en la historia, porque lo que es el Chapo Guzmán y ese señor definitivamente marcan la historia dentro de lo que es el tema del narcotráfico. Chapo Guzmán era un segundo de él. Un segundo de él, exactamente, lo que te estoy diciendo. Pero yo lo que te voy a decir, Kiko, en los años 80 ese señor era el dueño de México.
Claro, el tipo de toda la droga que pasaba por ahí o se originaba ahí para allá, él era el dueño. Bueno. Y ese tipo tenía comprado todo el gobierno. Lo que la gente no sabe es que eso casi. Sí. Ese asesinato de Camarena, que resultó ser un agente de la DEA norteamericana. Encubierto un informante. Enrique Camarena. Casi causa una guerra. Claro. Se utilizaron. Claro, pero acuérdate que tanto. Tropa para la frontera. Oye, él. Y este famoso que Estados Unidos no tiene narcotraficante, algo interesante. Pero John Gary era un padrino de la droga en Brooklyn, que también fue sindicado como capo de Tutti Capi. O sea, ellos dos eran en ese momento las estructuras que más dinero movían en el mundo por el tema del narcotráfico, por el tema del lavado. De ahí es que vienen y surgen las leyes nuevas que rigen lo que son el lavado de activos. Porque por esa gente fue que se hizo, pues esa gente estaban comprando el mundo entero. Esa es la realidad. No, y que venga alguien y me digan a mí que Maduro está metido ahí. Él era el dueño de México. El dueño de México. De Estados Unidos. Eso es correcto. En un avión militar mexicano. Exacto. Y con pero tenía a un general de la inteligencia. Pero que él tenía relaciones con el hermano del pasado presidente, Melchor, ¿cómo se llamaba? Del que mandó a matar a Colosio. El hermano de ese señor. De mi iglesia, ay Dios mío, ahí lo voy a reseñar, no hay ningún problema, pero el hermano de él fue que mandó a matar a Eduardo Colosio. Los mexicanos se lo entregaron a los Estados Unidos con una orden de traición, lo jugaron en México, le echaron 40 años en México, lo soltaron en el 2015 y el tipo se ha desaparecido. Dan 15 millones por Maduro, pero dan 20 por Caro Quintero. Claro, desde el 2015 está desaparecido. Sin embargo, hoy publica. Que si no está en Venezuela, adivina dónde puede estar. En Punta Cana. Sí. Miren, Salvador Alguín hoy en su periódico Cortapisa denuncia. Yo quiero hacer una peña con Salvador, por supuesto, pero él viene y denuncia que parte de las negociaciones por la cual el señor Figueroa Agosto fue puesto en libertad es precisamente porque va a ser testigo de cargo del caso de Maduro. Porque tenían relaciones y ella surtió la información al gobierno de los Estados Unidos, y parte de las negociaciones para que él ya saliera fue precisamente ese tipo de información. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días. Ya se acerca abril y a partir de ahí, aunque Melchor se ría, vamos a ver qué pasa, porque yo no soy muy certero en los disparos, pero normalmente pego en 10, humildemente hablando. El expediente norteamericano dice que Maduro es un empleado, claro. Por supuesto, pero no, claro, mi hermano. Óigame, señores, es que estamos hablando del hombre que controló la droga en el mundo. Aunque la ha controlado desde los años 80. De los años 80, nosotros no estamos hablando de un loco, nosotros estamos hablando de un cerebro que de hecho cuando Pablo... quien bautizó a Pablo Escobar como el que se iba a quedar en controlando la droga de Colombia fue Quintero. Sí. Porque ese era el capo de Tutti Capi, ese era el tigre can quien ellos veneraban, así como Popeye, ¿verdad? Veneraba a Pablo Escobar, veneraba a Pablo, a Carlos Quintero. Y los hermanos Rodríguez Orejuela, o sea, la historia del narcotráfico es sumamente interesante, porque estamos hablando de estructuras. Tú mencionabas a Carlos Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, correctamente. Okay. El hermano de él fue quien mandó a ejecutar a Enrique Camarena. Mire, el gran problema del narcotráfico, después de... Perdón, a Eduardo Colosio, al candidato. Ah, ¿cómo se llama? El problema del narcotráfico es que desequilibra las economías, especialmente la norteamericana. Por supuesto. Le provoca un desencaje. Por supuesto. En la finanza, porque tienen que producir dólares. Sí. Sin soporte económico. Uh-huh. Porque ellos cogen el dinero y lo guardan. Exactamente. Entonces, eso hace que el efectivo desaparezca. Correctamente. Y genera una inflación. Exactamente. Ese es el gran problema. Si los narcos pudieran vender su droga y hacer negocio y transparentar el dinero, no, claro, exactamente. No pasará nada. Sí, señor. Lavarlo. Eso es correcto. Lo que pasa es que lo esconden. El tema de Maduro, fíjense. Yo hago una pregunta aquí al aire. ¿Ustedes creen que eso que le pasa a Maduro le hubiese pasado a Chávez? No. No, yo creo que no. No. Yo porque es el manejo. Exactamente. Es el descuido. Claro. No, es el despachate. No, es que acuérdate que él está rodeado de un Diosdado Cabello.
que es un delincuente de cuello blanco. O sea, el Cabello era un quinto hombre de Chávez. ¿Tú me entiendes? Y ese tipo no se iba a atrever lo que está haciendo en este momento en el gobierno de Venezuela. Porque, señor, el que controla el narcotráfico venezolano. Nada que dudar en ese sentido, porque es un capo di tutti capi en Venezuela. Oye, después de la muerte de Chávez, Venezuela se salió de todos los foros internacionales. Eso es correcto. No aparecía en ninguno. En ninguno. Eso le generó un vacío de poder. Exactamente. Ahora mismo, Estados Unidos puede entrar a Venezuela y coger preso a Maduro y llevárselo, como hizo con Noguera en Panamá. Correcto. Porque ya no tienen peso. Correctamente. Algo que sí tenía Chávez. Sí. Chávez al lado de Fidel era una pared. Sí. Sin importar todo lo que pasara, sí, porque ahí estaba pasando muchísimas cosas también. Interesante. Pero el peso político, la imagen vendida, no es la misma. Entonces, al dejar este mamotreto de presidente ahí, gobernado por estos delincuentes abajo de él, ese resultado. ¿No? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, esa relación que se supone y dicen que él tuvo con Cabo Quintero no existía desde antes? Sí. Claro. Pero no la mencionó antes, claro. Pero no atrevía a contraponer su palabra contra el peso político. Correctísimo. Pero ya hoy no. Así que lo que le espera a ellos, como tú dijiste, bueno, nada bueno. Definitivamente. Nada bueno. Hay una clase. Ramón te veo callado, Ramón tiene la del por ahí. No, lo que pasa es que él no puede en este momento emitir ningún tipo de juicio porque él sabe muy bien que nosotros tenemos la razón. Entonces, cuando uno tiene la razón, Ramón no tiene el permiso para hablar. Estoy pensando, Kiko. Si tú te fijas, Chávez, desde aquella reunión donde el rey de España lo mandó a callar. ¿Que eso fue aquí? ¿Eso fue aquí? ¿No fue aquí? Un verdadero loco viejo. En una reunión de esa magnitud, venir a hablar, dije que España tenía que pedirle perdón a América por algo que sucedió en el año 1492. Yo le digo, usted está loco. ¿Y por qué no te callas? Ah, no, mentira, eso fue en España, en una cumbre, ¿verdad? Aquí fue el tema de los... Le dije, ¿por qué no te callas? Y él se quedó así, como que no sabía que iba a responder. Para mí, ya el cáncer le venía caminando, lo había desmejorado mucho. Ya era más cuestión de imagen que lo que tenía. Él estaba divariando. Además, hay un reto. Esos regímenes que se basan en ese tipo de cosas son insostenibles en el tiempo. Tú puedes hacerlo por un tiempo. Eso es correcto, claro. Tú puedes engañar a la gente un tiempo, pero tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Sí, es una verdad. Esos regímenes que se basan en ese tipo de cosas son insostenibles. Sí. Nada es eterno en la vida. Siempre. De los 50. Melchor lo dice. Melchor lo ha mantenido eso. Nada es eterno en la vida. Sí, señor. Pero al final de los 50. Chévere, vamos a hacer una pausa técnica, vamos a cambiar de tarjeta para hacer la despedida. Te quedaste en además, escríbelo para que no se olvide. Ahí venimos. Lo que decíamos era que Chávez en ese momento tenía un peso político suficiente como para hacer todo ese tipo de pronunciamiento y de acciones que a la larga, nada es eterno, un día iba a caer de ahí. Claro. Pero no le iba a pasar lo que le pasa a Maduro ahora. No creo. Ese día de ahí, ¿cómo salió? ¿Enfermo? ¿O algo así, pero preso? No creo. Ese tipo un loco, ese tipo un elemento que no merece. Es que la figura del inclusive cae pesada, porque no tiene formación. Es un pandillero de la izquierda. Exactamente, un sindicalista que, claro que sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Tú sabes lo que es ese señor decir en una reunión de importancia? No se preocupen que todo va a salir bien. Ya yo fui al futuro y volví y todo va a salir bien. La gente se quedó así, dice, o se está volviendo loco o no quiere coger el pendejo. No, es como el cuento aquel de que él soñó con que un pajarito vino y le dijo que le iba a ganar las elecciones. ¿Tú te acuerdas del lío del pajarito? Miren, señores, la permanencia de Maduro en el poder ha sido precisamente porque él ha negociado con las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela el manejo y el trasiego del uranio y de la droga. Y del oro. El oro para ellos y nada es lo mismo, porque el oro negro de ellos es el petróleo. Y él lo ha puesto en manos de las Fuerzas Armadas. Padrino López es quien controla el narcotráfico en Venezuela, el trasiego del uranio. Fíjate que el general que se acaba de entregar precisamente, no recuerdo ahora el nombre, Melchor, tú te lo sabes mejor que yo, pero no hay problema, voy a reseñar, Cliver.
Ajá. Ese tipo, según la información que se tiene, es un multimillonario que se daba la mejor vida. ¿Y qué hizo ese tipo inteligentemente? Dijo, déjame entregarme, me le doy al gobierno de los Estados Unidos la información que ellos quieren, me reducen la pena, me dejan parte del dinero que yo tengo de manera ilícita para poder vivir, y de ahí ese tigre coge y se cambia de nombre y se va para el carajo cuando vuelva y salga, y vive su vida hasta el día que se muera, sino que lo matan antes porque lo encuentran. Pero esa es la vida en Venezuela. O sea, no estamos hablando de otra cosa. Ahora, ¿a quién le va a ir mal? A Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, esa gente le va a ir mal. ¡Mal! Y va a ser un pueblo que va a durar 10 años para poderse recomponer. Porque todo el venezolano que regrese a Venezuela, lleno de odio, especialmente los militares que han tenido que salir de allá, es verdad, por el régimen, van a querer vengarse. Porque han sido traicionados inclusive hasta por sus propios subalternos. Yo tengo un general amigo a quien quiero muchísimo y recordaré siempre cuando yo vivo en Venezuela, que hoy en día vive en Sudamérica, refugiado con su familia. No exiliado, no, refugiado, que peor. Entonces no somos locos. ¿Tú crees que el señor va a volver a su país de que conciliar la paz con los amigos que le traicionaron? Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es lo que pasa. Bueno, ¿ustedes entienden entonces que pronto veremos a Maduro preso en Estados Unidos? En abril. En abril. Y estamos 29 de marzo ahora. O sea, de aquí para allá a rodar. No, mira, oye, Mayo. Estados Unidos en ese sentido siempre ha tratado, en ese sentido, de no perder la pelea. Por razones de prestigio. Entonces Trump, que es un tipo psicorrígido en ese momento, que está buscando reelegirse, y no solamente reelegirse, sino quedarse con todo el poder que actualmente tiene en los Estados Unidos, su golpe de efecto para América Latina va a ser el derrocamiento y apresamiento y por de Nicolás Maduro, y por consecuencia sometimiento a la justicia y condenado a cadena perpetua. No lo pueden sentenciar a pena de muerte porque hay una ley que prohíbe que extranjeros sean condenados a cadena de muerte, a pena de muerte, que después cuando tú vienes a ver violan esa vaina, porque ya están dispuestos a todo con un tipo así, porque son crímenes de lesa humanidad. No, mentira, lo pueden matar, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? No retiro lo dicho, le pueden dar para abajo. Ay, qué lío. Si se le pone muy difícil la muerte de Gaddafi. Sí. También. Lo pican también. Como un salami, así mismo es. Bueno. Formas hay. Bueno. Sí. Miren, no hay tiempo para más. Esto es una peña que no es para terminar. Ojalá nosotros poder pasarnos la noche completa cordializando el tema. Aquí, hoy es lunes. Así es. Yo, acuérdate que te dije que los Estados Unidos habían ordenado al laboratorio Roche 2 millones de dosis de una vacuna que ellos desarrollaron para el coronavirus. Ya. Esto, como yo te dije, a finales de esta semana deben estar saliendo noticias ya alentadoras de que el tratamiento da resultado y que las cosas están disminuyendo, porque el problema del coronavirus no es más que la afección pulmonar. Sí, es una gripe como todas las demás. Eso es correcto. Es la afección pulmonar lo grave. Uh-huh. Lo grave, lo rápido que lo hace, que no le da tiempo a los médicos. Sí, eso es correcto. Desarrolla una fibrosis quística. Una fibrosis, claro. Y hace que el pulmón colapse. Entonces, eso es lo que pasa. Con gente de edad o gente sin defensa por alguna razón. Claro. Porque ya la gente de edad tiene el sistema inmunológico muy débil. Obviamente. Rápidamente, no le da tiempo a los médicos. Por eso es que le digo a Melchor y a ti que se cuiden. Tienen que poner atención a su salud, porque yo todavía. En agosto que yo cumplo 60, en agosto, ustedes no ya. ya yo no voy a hacer fila a partir de agosto, si Dios quiere, ya yo voy a hacer preferencia. Ahí no le ha pasado como me quedaba. Yo tengo una hermana que yo le llevaba 2 años cuando era muy chiquito. Uh-huh. Ahora le llevo como 10. Ella nada más cumple años, los años bisiestos. Ahora. Esa está buena. Bueno, pues nada, gracias muchachos por siempre estar conmigo en estos días de cuarentena, de acuartelamiento y de confinamiento, como se dice en España. Saludos a José Manuel de los Santos, que nos está siguiendo siempre con su apoyo, sus comentarios, las informaciones desde allá para ponernos al día. Y nada, decirle que seguimos preocupados por la suerte de República Dominicana con esta situación que estamos viviendo. Ojalá todo salga bien, ojalá el sistema de salud de República Dominicana pueda reforzarse con la llegada de nuevos equipos, con ventiladores, con mascarillas, con todo lo que sea necesario para que inclusive
porque quiero hacer hincapié antes de terminar el programa, la salud de los médicos, enfermeras y ayudantes y analistas que están luchando día a día por paliar la situación que actualmente nos afecta a todos, y por los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que siento que no están lo suficientemente protegidos para estar en la calle. Los noto con mascarillas muy débiles, que no son las correctas como para poder pasarse un día completo en la calle haciendo su labor de control a nivel de lo que sería la población. Así que ojalá se puedan reforzar un poquito más esos militares y que todo transcurra sin novedad. Así que, muchachos, es la despedida. Bueno, y yo, como siempre, agradezco. Sí, amigo. Agradezco. Me invite a compartir con ustedes y a tirar mi dedita ahí que me dejó prendido. Esperamos que exista de un mejor manejo por parte del Estado de este asunto del coronavirus, y esperemos que ustedes sigan en salud, igual que todos nuestros conocidos. Y esperemos buenas noticias de que esto ya va a pasar. Claro. Bueno, pues nada, Melchor, gracias siempre por estar con nosotros y esperamos en los próximos días volvernos a reunir por aquí en un programa. Esperamos, Kiko, que cuando el coronavirus pase, no pase Melchor. esa está buena. Señores, será hasta la próxima. Un abrazo. Muy buena esa. Yo voy a leer algunos de los préstamos y los motivos que hemos tenido para conseguirlo durante los 2 años que yo tengo siendo diputado. 50 millones de dólares para el alcantarillado de acueducto de Santiago. 42 millones de euros para la Corazán. 32 millones de dólares para la segunda línea del metro. 150 millones de dólares para riego y desastre. 120 millones de dólares para la CDE. 50 millones de dólares para el pacto de educación. 50 millones de dólares para el programa apoyo a la gestión del proceso de hacienda. 49 millones de euros para el estudio de la segunda línea del metro. 17 millones de dólares para la construcción y subvención de una estación eléctrica. 35 millones de dólares para el programa de desarrollo productivo y competitividad. 100 millones de dólares para la CDE. 50 millones de dólares para la gestión tributaria. 300 millones de dólares para el programa de la mejora y la formalización de la República Dominicana. 249 millones de dólares para la fase 2 del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Me faltan 100 millones de dólares adicionales, más 600 que fue a buscar China, más 400 millones de dólares para el PIB recientemente, más 150 millones de dólares que ustedes pretenden aprobar hoy. Una economía que algunos no dudan en llamar el milagro dominicano, lo que nunca se había hecho. Estamos hartos y no queremos.